Ade, Augustas sabe de la existencia de otro barco esclavista para interceptar. Te ruego que recapacites. ¿Órdenes especiales de tu ocasional confidente el gobernador? No, es como me temía. Has liberado a tantos esclavos que los franceses han entrado en pánico. Deja que vivan con miedo, se lo merecen. No es tan sencillo. Los toques de queda son estrictos. Los castigos son más duros y frecuentes. Ayudas al que liberas, pero los que siguen esclavizados pagan un alto precio. Un pequeño precio por la independencia. Cuanto antes llegue la revolución de Augusta, antes vivirán en paz y libertad todos los esclavos. El gobernador de Fayette amenaza con vengarse. ¿Entonces está detrás de esto? No, Adewale. ¡Ni una palabra más! No quiero oírlo. Sí, pero cuando navegaba con Kenway, el botín era la única recompensa. El botín o cualquier información que nos llevara hasta ahí. ¿Más deseaste intervenir? Un buen oficial de cubierta debe saber guardarse sus deseos, si desea seguir siendo. Pero sí, la idea se me pasó por la cabeza. Cuando los asesinos me dieron la oportunidad de dedicarme a asuntos más serios, dejé atrás la piratería. ¿Y en los barcos esclavistas? No, pues sigo siendo un asesino y los he encontrado de nuevo. No cambiaría mis años como pirata por nada. Estaba tu libertad. Me prepararon para el trabajo que hacemos ahora. Cuando termine, tú también les darás las gracias a los piratas por entrenarte. Sí, capitán. Voy a bajar. Controlar el fuego y preparar el experto clic para los supervivientes. Thank you.
Gobernador de Fayette. Creía que comprendía su indiferencia. No podía imaginar el alcance de su crueldad. Me lo advertiste. Somos culpables. El gobernador pagará con su vida. Mi credo exige que así suceda. Zelazma, fíjate. La venganza es un triste consuelo. Cuando De Fayet muera, otro tirano ocupará su lugar. Su muerte dará esperanza a esta generación de guerreros. No deben abandonar la idea de la independencia. Y la muerte de estas almas. Algunos eran solo niños. Siempre lloraremos su muerte.